esta gente hermosa, bienvenidos sean a este canal, su canal, mi canal, el canal de todos, sí, cómo no. El día de hoy les traigo mi top 5 de labial snoot, desnudos, tonolabio, como lo quieran llamar, y solamente les traigo 5 porque ya saben que yo siempre me aloco. Entonces, aquí les voy a presentar de varios precios y pues seguro van a encontrar alguno que les guste. Ojo, en este video no vamos a tener nada de mates, nada de que resecan el labio, no, porque ya dedicamos un video entero de 5 labiales líquidos nude que me gustan muchísimo y este se los voy a poner aquí como video sugerido. Esta vez va a ser formato labial, lo normalito. ¿Les interesa? Sigan viendo. Suscríbanse y comenten. Aquí escogí 5 labiales que me gustan muchísimo, que me gustan el acabado, el color y todo. Bueno, voy a comenzar con este de la marca NYX. El tono se llama Euro Trash. Es un tono nude, pero tiene un fondo café rosado, que está bien bonito. A pesar de que este formato es en mate, sí, estos de los formatos que no te resecan los labios. Entonces, para mí, este es el nude perfecto para mi tono de piel. Como referencia, en mi tonalidad de piel soy más o menos un NC40 en MAC. Sí, y este tono de nude se me ve muy bien. De hecho, es el que traigo puesto. Un tono nude, rosado, café, que son los que mejor me quedan a mí. A mí la verdad me parece de los mejores. Me gusta muchísimo el formato. De hecho, tengo varios que me gustan de este rollito mate. Pero es de esos mate que no te resecan los labios. Y el tono es precioso. El tono nude perfecto para mi tono de piel. Así. El número 2 en esta lista de 5 es este de la marca Milani. El tono es número 27, dulce caramelo. Este label tiene otra terminación, es un nude, pero es más rosado y es como hasta nacarado, es un nude nacarado. Este ya es en crema, o sea, este no es formato mate, este es un labial normal, ¿no? Que es hidratante. Y la verdad es que en mi tono de piel queda súper bien, no queda tan nude, pero es un tono que me gusta muchísimo, que creo que le favorece a mi tono de piel. Un tono que a pesar de ser más nude que el tono anterior, creo que se me ve bien, es esos nudes que puedo llevar sin nada más que solamente este labial. Y lo que me gusta es que es muy cremoso, el tono me favorece, no se me ve el labio de muerta, que eso es algo que no me gusta y que no disfruto. La verdad siento que no me favorece para nada. Pero sí. Y el siguiente es para las que disfrutan realmente un tono nude, pero en un formato todavía más jugoso. Pero en este formato la consistencia del gloss tiene mucha pigmentación. Es esta de la marca NYX. Es de la línea Extreme Lip Cream y el tono se llama Buttery Nude, número 04. De hecho, creo que NYX fue de las primeras marcas que empezó con este rollo de gloss demasiado pigmentado. La verdad es que esta es una fórmula que disfruto muchísimo, que cuando traigo que mis labios súper secos, ¿no? Que siempre hay, ¿no?, en algún momento en el que dices, es que hoy no puedo ponerme por ningún motivo un labial mate, bueno, pues me lo pongo este solitito. Y la verdad es que es un tono que a pesar de ser desnudo, ¿no?, tiene una subtonalidad rosa, pero tiene un fondo de rosa coral que te hace o que te favorece muchísimo. No es de esos brillos que se te marcan, ¿no?, en las líneas de expresión de los labios, no se te acumula, no lo sientes, al contrario, sientes los labios hidratados, se te ven bonitos, no te hacen este rollo de tiritas, ¿no?, de un labio, del labio superior al labio inferior. Me gusta muchísimo, es un tono que tengo ya muchos años con él y por supuesto que también lo uso mucho y se los recomiendo. Sí, sobre todo cuando traigo mis labios medio deshechos, ¿no? El siguiente labial es de la marca L'Oreal, de una línea que sacó como 5 o 6 nude. Es el número 610 y el labial se llama Eva's Nude. Un labial desnudo, pero con un fondo café, pero es nude. Ahí lo están viendo ustedes. Lo que me gusta de este labial es que es igual, súper cremoso, nude, pero con un fondo café malva. Que a pesar de ser esta subtonalidad, ¿no?, malva, favorece mucho a las pieles morenas, ¿no?, como es mi caso. Y el labial es súper cómodo de llevar. Me encanta cómo se sientan los labios. Esta línea de nudes de las artistas, la verdad, me gustó muchísimo. Solamente tengo 2, el Jennifer's Nude y este. Y creo que de los 2, el que más disfruto por el subtono y cómo me queda es este. Definitivamente, me parece que es de Eva Méndez. El labial es muy bonito, el labial es muy bonito, muy cremoso, ahí lo pueden estar viendo. Y el que creo que más me favorece definitivo es este, porque no me gustan, les vuelvo a mencionar, los labios de muerta. Y esto no te hace labios de muerta, ahí ustedes lo pueden ver en la imagen, ¿no? Y el número 5 de este top, bueno, es este labial de la marca MAC. Me encanta este tono, creo que es mi favorito de favoritos de los 5, ¿sí? No, se llama Taupe, Taupe
o como sea que ustedes lo pronuncien, yo así lo pronuncio, ¿verdad? Es un fondo café con malva también, pero más intenso que el anterior, lógicamente, porque es más café que malva. Terminación mate. Es de esos mate que a pesar, porque luego noto que algunos mate de MAC como que así resecan los labios, y este en especial para nada me hace eso. Me encanta que no me hace labio de muerta porque no lo soporto, y ya lo he dicho como 3 veces en este video, lo siento de verdad, pero realmente creo que es un labial que favorece muchísimo a la tonalidad morena, la tonalidad latina. Si tú eres demasiado blanca, pues ya va a ser un tono muy potente para ti, pero estos son los labiales que amo. Que amo y que definitivamente no me borran, ¿no?, el labio, porque es que eso no me gusta, de verdad no me gusta. Y así llego al final de este top 5 de labiales nude que me encantan y me fascinan y que obviamente les recomiendo. Espero que este video les haya gustado. Si recuerden, si quieren visitar, ¿no?, el video que les digo. Si ese video por alguna razón no lo vieron, se los voy a dejar abajo en la caja de información para que ustedes vayan y lo chequen, si les gusta el formato líquido labial mate. Espero que este video les haya gustado. No olviden dejarme su dedito arriba si es que este video les gustó. Nosotros nos miramos en otro video. ¡Adiós!